En el programa de esta semana nos dirigimos a las fértiles riberas del Órbigo leonés en busca de su huella medieval. Cruzaremos su famoso puente, emblema de la arquitectura civil de la región y todo un icono para los habitantes de las dos orillas, la de Hospital y la de Puente. De la mano de Melquiades, un arquitecto que ha estudiado a fondo su músculo de piedra, conoceremos cómo son sus ojos, sus tajamares y la importancia de las justas medievales que en su entorno se celebraron. Caminaremos junto a los miles de peregrinos que pasan por Hospital de Órbigo y entraremos en sus albergues para conocer las lecturas diferentes del mensaje santiaguista. Charlaremos con don Manuel, un cura comprometido con el camino, y con Mincho, nacido en Hospital y que tras su estancia en la India ha abierto un albergue en su pueblo donde se funde la filosofía oriental, el yoga y la cocina vegetariana. Ambos albergues están muy marcados por el Camino de Santiago. También tendremos la oportunidad de recordar a Consuelo Salvadores, aquella mujer cocinera que en los años 70 del siglo pasado creó la receta de la sopa de trucha, uno de los platos más emblemáticos de la cocina tradicional leonesa. Charlaremos con sus descendientes en La Encomienda. En el hotel-restaurante Paso Honroso conversaremos con María Ángeles Luengo, defensora de la sopa de trucha como hostelera de Hospital, pero también como presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería de toda la provincia de León. A la luz de la luna y con el puente como testigo, hablaremos con Enrique, el alcalde de Hospital de Órbigo. Pero volvamos al principio. Comienza el programa ante la majestuosa estampa de uno de los puentes más bellos de este país. Melquiades nos espera sobre su lomo de canto rodado. Melquiades, ¿qué tiene este puente que destaca en el conjunto del patrimonio monumental de la provincia de León? Es un puente que ha sobrevivido a muchísimos eventos a lo largo de los siglos y debido a estas circunstancias se ha ido reconstruyendo a sí mismo. Todos los puentes son construcciones que sufren pues, las inclemencias del tiempo, los empujes de las aguas, las batallas. Y esto ha hecho que este puente se haya reconstruido sobre sí mismo y que tenga muchas etapas diferenciadas. Sin duda, llama muchísimo la atención en este puente, en Hospital de Órbigo, por su estado de conservación y porque lo podemos ver casi desde su viejo cauce. Claro, bueno, es que después de la canalización de las aguas y del control en el embalse de Barrios de Luna, pues aquellas riadas que se producían ya no se producen, a no ser bueno, que venga un año muy malo y que tengan que soltar aguas arriba. Pero sí, es un hecho casi único el poder visitar un puente desde la zona en la que pasan las aguas, ¿no? Supongo que aquí habrá que contar los arcos, la longitud que tiene el puente y los tajamares, que ocupan un lugar importante en la panorámica del puente. Sí, como comenté antes, claro, no existía el embalse. Entonces, cuando se producía el deshielo, se producían unas riadas enormes que anegaban toda la zona. Entonces, para poder comunicar el pueblo de Puente de Órbigo con Hospital de Órbigo, pues teníamos este paso, ¿no?, que cada vez se iba haciendo una estructura más consolidada y con un trazado que además va en contra de la fuerza de las aguas, tiene una ligera curvatura. En cuanto a lo que me decías de los tajamares son elementos que rompen esa corriente y que hacen que no se produzcan socavones que puedan perjudicar a la estructura de la cimentación del puente. Tiene una longitud de unos 300 metros, tiene 20 bóvedas que van desde los 2 metros aproximadamente, la más pequeña, hasta los 10, 11 metros, la más grande de luz. Estamos ante un monumento que, salvando todas las distancias, tiene el mismo interés que pueda despertar otro monumento religioso o palaciego o militar. Aportado, y es el yo creo que es el monumento más grande que atraviesan los peregrinos y que tienen que atravesarlo para seguir con el camino, ¿no? Es el más interactivo de todos ellos. Yo creo que además les es una experiencia muy, muy grata cuando lo ven desde la orilla de Puente de Órbigo, se asoman y dicen, voy a pasar por ahí, ¿no? Yo creo que
sí, es muy, muy importante en el camino. Melquiades, supongo que tú has sido, fuiste el arquitecto que hizo la última intervención, pero que hoy podemos disfrutar del puente. Cuando te encontraste con la historia de María Palos, no muchos puentes tienen una inquilina como el de Hospital de Órbigo. Pues no deja de ser una cosa curiosa, pero significa que el puente hasta fue albergue, ¿no? O sea, albergó a una persona que se ocupaba de los peregrinos. Aparte de estar funcionando el hospital de peregrinos, ella lo que parece ser que se dedicaba pues, a ayudarles, a curarle las heridas. Y sí, estuvo unos años ahí. Luego dicen que se casó con un, uno de por con aquí, un de pescador de aquí, de uno de los pueblos. Los peregrinos cuando llegan a este tramo del camino se sorprenden, ¿no?, de este puente, pero ya han pasado por alguno, que también tiene una entidad histórica importante. Sí, bueno, nada más salir de León tienen que atravesar el puente de San Marcos, allí a los pies del Parador. Sí, 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 es un elemento más del camino, los puentes. Nos dirigimos ahora al cruce de la carretera, centro neurálgico de Hospital de Órbigo. En el complejo hostelero Paso Honroso nos espera María Ángeles Luengo, que además de ser una activa hostelera de la localidad, también preside el colectivo provincial de los hosteleros leoneses. Además, en el interior de su hotel se encuentra el Museo de la Pesca, que nos desvelará las claves de la cultura del río Órbigo tan ligado a los habitantes de Hospital de Órbigo. Marigeli, no me digas que tienes siempre un sofá preparado en medio del comedor. No, estaba preparado para ti, para recibirte a ti. Oye, y estar cómodos. Pero no es mala idea, ¿eh? No, no, para dormir una siestecita. Termino de comer y descansar un poquito. Bueno, tendría peleas. Tendría pelea. Bueno, Hospital de Órbigo es una buena plaza para mantener abierto un hotel-restaurante. Sí, la verdad es que Hospital de Órbigo es un sitio, un enclave mágico para trabajar a todos los niveles. Gente de turismo, trabajadores, Camino de Santiago. Es un buen sitio. Lo del Camino de Santiago, un hecho evidente. Hay un hervidero permanente de peregrinos. ¿Eso se nota en la caja de la hostelería de Hospital de Órbigo? El peregrino es una fuente de ingresos. Una fuente de ingresos para los hoteles, los albergues, los restaurantes. Es una unión perfecta. El albergue y el restaurante es una unión perfecta en Hospital de Órbigo. Hay mucho peregrino de todo tipo. Yo siempre digo que tenemos el mejor río truchero, ¿no? Y la sopa de trucha de Hospital de Órbigo es el icono de hospital y de nuestra cocina, claro. ¿Cuándo le hacemos un monumento a Consuelo Salvadores o una placa en mitad del pueblo? Pues nada, hablamos con el alcalde y le preparamos una placa a Consuelo. ¿Recuerdas a Consuelo? Mucho, mucho. Yo hablaba mucho con Consuelo, era una persona entrañable y muy cariñosa. Yo tengo un recuerdo de ella muy especial. En tu restaurante, en el Paso Honroso, siempre sopa de trucha. ¿Y qué otros platos no faltan nunca? Pues tenemos el bacalao, que es muy típico nuestro también. Tenemos un rico lechazo, tenemos ancas de rana, muy típicas de nuestra zona también, ¿no? Y pueden degustar cecina maravillosa de aquí al lado de Astorga, de la nuestra, de la de O. Y tenemos muchos platos. ¿Cómo os arregláis en Hospital de Órbigo a la hora de tomar comanda y elegir entre Mencías y Bierzos y Pretos Picudos y Tierra de León? Yo creo que hay que tener las dos. No, Mencías, el Albariño y la Godello, ya está. Exactamente, exactamente. No podemos decir ninguna es mejor o peor. Yo aquí, es una de mis teorías, mucha gente se ríe un poco, ¿no? Hay que luchar por los productos de León. Yo siempre digo, tenemos productos maravillosos, hay que sacar nuestros vinos. Que puede estar muy bien los de Ribera, que puede estar, pero tenemos nuestros productos y tenemos que vender nuestros productos por encima de todo. Marigeli, me vas a permitir que haga un impasse en esta corta entrevista y acuda a María Ángeles Luengo, a la presidenta de los hosteleros de León. ¿Qué tal la salud económica del sector, del gremio de la hostelería leonesa? Bueno, yo creo que vamos subiendo. La hostelería leonesa se va tomando conciencia de que es un sector muy importante en la provincia, que realmente gracias a la hostelería nuestra economía está tirando. Es que somos un sector servicios y tienen que tomar conciencia de que León es un sector servicios. Vivimos del servicio, de dar un buen servicio al cliente. Supongo que les pasará a todos los presidentes de la hostelería de las provincias de Castilla y León, pero en el caso de León, esto es tremendo. Tienes un mapa, una geografía comarcal, gastronómica, impresionante en extensión, en variedad, en tipos, en recetas.
¿Cómo te arreglas para unir todo eso? El concepto de León, yo siempre digo que León es una provincia que no se asocia. Estás todo el día peleando con ellos, estás todo el día intentando convencerlos y les cuesta. Les cuesta mucho, es un tema que cuesta mucho que la gente tome conciencia de que unidos podemos llegar muy lejos. Que si no nos unimos no conseguimos nada, pero a ningún nivel, eso pasa siempre, ¿no? Hay que reconocer que tiene su valor y que lo haces bien. Pero, ¿por qué aceptaste el ponerte al frente de un sector tan potente como es el de la hostelería de León? Yo siempre quise unir a la gente, unir las diferentes sectores de León, del húmedo, del romántico, que no hubiera muchas organizaciones separadas, que yo creo que si peleamos todos unidos por un León, por una provincia como la que es León, podríamos conseguir muchas cosas. Ahora ya cambiamos, vuelvo otra vez a tu hotel. ¿Cuántos años lleva el hotel, restaurante? 25 años hizo este año. ¿Y siempre la pesca marcó tu clientela, tus huéspedes, tus inquilinos? Sí, siempre la pesca ha marcado, pero ya este hotel, como tú sabes, lo abrió hace mi abuelo hace 50 años. ¿Y cómo se llamaba? El Pasón Rosso, igual. Lo montó mi abuelo hace 50 años y se llamó el Pasón Rosso. Se adelantó a las justas. Se adelantó a las justas. Mi abuelo en ese tema, entre mi abuelo y mi padre, deben de verlo muy claro, ¿no? Y ya los clientes que había en aquel hotel eran pescadores, mucho francés, ¿no? Ahora el pescador es mucho español, portugués y cada vez hay más cultura de pesca. ¿La última vez que cogiste la caña cuándo fue? yo, mi pequeño secreto, no sé pescar. Pero sin embargo tienes un museo dentro. Tengo un museo precioso, pero... Y yo te puedo explicar para qué sirve, pero yo creo que tanto oírlo a los pescadores, repetirlo y repetirlo, he ido aprendiendo, pero... No me digas que tienes a alguien que sí que pesca... En el museo. Sí, sí. ¿A quién has llamado? Me llama a nuestro amigo Chema Mantiano. Sabe todo. Sabe todo, del río y de la pesca. Es un hijo del río, ¿no? Es un hijo del río, es un hijo de hospital que sabe todo. Y lo tenemos aquí. Ha llegado el momento de conocer el Museo de la Pesca. Nos espera Chema Mantiano, como le conocen en toda la ribera del Órbigo. Él nos contará cómo nació el museo y por qué están tan bien representados en él los pescadores de la zona. Chema, la última vez que cogiste la caña, ¿cuándo fue? Pues hará 15 días, 3 semanas que anduve pescando. ¿Y cuántos años llevas cogiendo la caña y mojándote en el río? Creo que desde que tengo recurso de razón, porque nací en el hospital de Órbigo al lado del río. Así que... Tenemos muchos ejemplos en España de museos como el que me vas a contar. No. Museo en exclusiva en España este. Que es una pena que estamos así porque es particular, no tenemos subvenciones, no hay nada. Pero el que quiera venir a ver el museo aquí lo tiene, es gratuito. ¿Cómo surgió este museo? Bueno, pues este museo surgió tres amigos. Pescadores de aquí. De toda la vida. José Ramón Jarrín, sí. José Antonio, de Hospital de Órbigo, que es el abuelo, sí. Y empezamos en plan de... ¿Te siguen llamando Matutano? Matutano, sí. Eso es, Matutano. Y empezó ahí. Chema Matutano. Y entonces ahí empezó la cosa. No me extraña. Cuando los pescadores me dicen que entrar en este museo es tremendo, porque se encuentran con la historia casi de la pesca. El museo es gratuito y no tiene entrada. No hay que pagar entrada. Pero si eres pescador y montador... pedimos que traigas tres moscas que quedan aquí, aquí en el museo para exponer en un cuadro que ya lo veremos, ahí está expuesto el cuadro, sí. Entonces metido en una vitrina quedan tu nombre y esas tres moscas. El primer francés que vino, Michel Eyeres, paraba en casa de mis padres, yo siendo un crío de 10 años o así. Sus cañas, dos cañas de mosca seca, que fue el primero que vino a pescar, están aquí en el museo también. Si tiráramos de ese hilo, sí. Nos íbamos a encontrar con pescadores que han pasado la historia, que les seguimos recordando, ¿eh? Aquí les tenéis presentes. Sí, aquí los tenemos presentes y los llevaremos presentes en nuestro corazón, ¿eh? Uno de ellos, muy conocido, Pepín Farias. Hombre, Farias. Pepín Farias, gran pescador, gran persona. Y José Luis, encargado de Yales. Udi Yalis de Yalis de León. Aquí tenemos su caña, su carrete y sus cosas. Chema, las nuevas generaciones tienen como la tenéis vosotros en el ADN la pesca y la mosca metida o no? No, qué va, no. Ya se ha perdido toda. Toda. Ahora mismo de juventud aquí en el Hospital de Órbigo creo que haya
6 o 8 solamente, juventud, pescando. Nada, muy poco. Desde lo que le han puesto sin muerte y aquello... Ahora está un poco mejor, ¿no? A ver, hay mucha más trucha, mucha más. Pero el problema que tenemos es que la trucha que hay no es autóctona. ¿Los de Hospital de Órbigo tenéis el ADN del anzuelo y de la mosca? Aquí en la sangre, ¿no? Aquí en la sangre está metida. Y moriremos con el ADN del Órbigo y de la pesca. Oye, sí. Antes de marcharme, cuéntame lo de ese hilo que es casi el diamante del museo. Sí. Bueno, hay un carrete de hilo de la marca de Gutermann que un señor pasó por aquí, vio el museo, recién hecho el museo, llevaría 3 años o algo así, y dijo que le interesaba ese carrete de hilo. Y le dijimos que todo lo que hay aquí, aquí no se vende nada. ¿Y qué? Y ese señor dijo que costara lo que costara, él quería ese carrete porque estaba haciendo colección y le faltaba eso. Y ha ofrecido 3.000 euros en efectivo. ¿Qué tiene ese hilo? ¿Qué tiene ese carrete? Pues un capricho de un señor que posiblemente tuviera dinero. Eso soy yo. Porque es un carrete normal y corriente. Es de seda, es Gutermann, que antiguamente se encontraba por todas las esquinas. Pero ese señor le faltaría ese carrete y ofreció hasta 3.000 euros por ese carrete. Y está aquí. Y te puedo decir que también está el carrete más pequeño del mundo. Abandonamos el paso honroso para dirigirnos al albergue verde, abierto en el año 2011. Conoceremos a Mincho, todo un personaje en el Camino de Santiago. Mincho es un paisano de Hospital de Órbigo que recorrió medio mundo, pero un día decidió regresar a su tierra y en la finca familiar abrió un albergue cargado de filosofía oriental, respeto a la naturaleza y a los productos ecológicos, destinado exclusivamente a los peregrinos que van a Santiago. Juntos hacen yoga, meditan, comen los frutos de los huertos ecológicos, beben infusiones y cantan a la naturaleza. Mincho ha conseguido despertar el interés de muchos peregrinos sin apartarse de la filosofía del Camino de Santiago. ¿Qué recuerdos tienes cuando eras un niño en Hospital de Órbigo de las fiestas de San Juan? Recuerdo el paso de los peregrinos y recuerdo a mi padre que lo respetaba mucho. ¿Y qué fue de aquel José Domingo al que llamaban Mincho cuando se fue del Hospital de Órbigo y llegó a la universidad? ¿Qué ocurrió? Pues me fui a León, estuve estudiando magisterio, estudié también ahí algo de psicología en Oviedo y luego hice una oposición y me hice funcionario. Y me fui a vivir a Andalucía y me hice maestro de escuela. Estuve 8 años. Había un techo que yo necesitaba pasar y no encontraba la manera viviendo de funcionario. Me fui a Barcelona y me puse a estudiar dibujo porque mi sueño era aprender a dibujar. Tenía aptitudes. ¿Viviste del dibujo, de la caricatura? Sí, viví de la caricatura. Me hice caricaturista en las Ramblas. Yo también viajaba, iba a India. Me encantaba India y había descubierto que aquella era mi segunda casa. Y volvía cada año y me pasaba temporadas allí. Como que pasaba medio año allí, medio año aquí. En la India no hacía nada. Para ellos hay un no hacer nada desde la pereza y hay un no hacer nada desde la sabiduría del tipo que se sienta debajo de un árbol y dice: yo aquí me voy a poner a meditar hasta que no me ilumine, no me levanto. Cuando venía de India, yo me lo pasaba muy mal. Energéticamente pasaba algo y a mí me costaba mucho adaptarme a la vuelta. Y dije, voy a hacer el Camino de Santiago y quizá el Camino de Santiago me ayude. Pues me puse a caminar el camino desde aquí hasta Santiago, que son 300 kilómetros. Cuando terminé el camino,
comprendí que la energía de este camino es muy parecida a la energía que yo iba buscando en la India durante tantos años. No deja de ser sorprendente que un peregrino, después de una larga jornada a pie, llega al albergue verde y bueno, más de una hora de yoga. Buen complemento. Claro, es que esta gente, yo los pillo suavizados. Los que vienen de Saint-Jean Pied-de-Port, ¿sí? Llevan 20 días, más o menos, 20 días caminando. Con eso, a mí me viene... Los pongo en la clase de yoga y digo, ¿dónde me los llevo? Al huerto. Eso lo cuenta también don Manuel en el albergue de peregrinos con el sentido de pastoral, ¿no? De catequesis. Él es otra versión. ¿Las dos versiones son válidas? ¿Funcionan en el camino? Somos compatibles y este es el encanto. En la India aceptan a todo tipo de religiones alrededor. Para ellos Buda es un iluminado y lo han tomado como parte de sus iluminados. Jesucristo es otro iluminado, es un santo poderoso y lo respetan como lo que es. Aquí cabemos todos. ¿Para ti qué es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago es un camino de meditación. Es un camino que te conecta contigo mismo. Los peregrinos queman lo que llevan en la mochila, botas. Y queman las botas porque eso es el peso que llevaban aquí. Exactamente. Llaman el peso el karma, el peso de los pecados o el peso del pasado. Nos vamos del albergue verde recogiendo sus buenas vibraciones. Ahora nos dirigimos al albergue de peregrinos más veterano de la localidad, el albergue parroquial, aquel que fundara el cura Liberto en los años 80 y que desde hace más de 2 décadas dirige con absoluta entrega el párroco de Hospital Manuel González, un albergue que mantiene intacta la filosofía de la peregrinación y un cura que vela porque así sea. ¿Por qué se llama el albergue parroquial de Hospital de Órbigo de Karl Leisner? Porque es un joven líder de Acción Católica alemana que fue vejado en el campo de concentración de Dachau y era muy adicto al camino, a la unificación europea bajo la base de la fe cristiana que Santiago trajo a España. Una asociación ha pedido que se resalte su figura por estos motivos. Y yo he accedido porque me parece importante pues esta gente que ha valorado tanto el camino, lo ha vivido y lo ha difundido también. Manuel, ¿tú eres un cura del camino? Sí, sí. Desde mi llegada aquí, más que antes. Siempre, siempre vinculado, lógicamente, a Santiago. Eso no se puede llevar de un cura. He estado en la zona que el obispado tiene de Galicia, porque nuestra diócesis tiene León, Zamora y Galicia. Esta es la última parroquia de la diócesis de Astorga. A continuación ya empieza la diócesis de León. Y yo he estado en la zona de Galicia, Barco de Valdeorras, Viana del Bollo. Lo del cura del camino va en serio. Porque no todos los curas en el trazado jacobeo se ponen a favor del Camino de Santiago. Pero, ¿qué aporta el camino a tus feligreses, de la parroquia del Hospital de Órbigo? ¿Y qué te ha aportado a ti el camino? Al cura le aporta mucho, porque todos los días tengo un encuentro en que compartimos, aportamos cada uno las experiencias, las vivencias, el sentido que para cada uno tiene. Y yo recibo mucho de los peregrinos, muchos ejemplos de búsqueda, de inquietud, y a la vez que trato también de aportar desde mi posición las respuestas antropológicas a sus interrogantes sobre el ser humano, sobre su vida, sobre su existencia. ¿De quién es el camino? ¿De la Xunta, de la Junta, del obispo, de la parroquia? ¿De quién es? Del ser humano.
del ser humano, además internacional, porque aquí hay todas las culturas, todos los idiomas, todas las personas y todas estas cosas. Y el camino es eso, es una siembra de revelación y de divinidad que está respondiendo, pues, a las exigencias que tiene todo peregrino. ¿Cuál es el perfil de los que sellan credenciales en este albergue parroquial, que duermen, pernoctan y pasan por aquí? En este albergue, pues, a pesar de ser parroquial, vienen muchos que incluso se declaran agnósticos, algún joven ateo y todas estas cosas, incluso asisten al encuentro en el oratorio. Es decir, y por eso digo que es un signo más de búsqueda de todo ser humano, porque Dios ha venido para todos. Esta pregunta que le voy a hacer ya tiene una parte, acaba de responder, pero ¿cómo es posible que una peregrinación documentada, evidentemente religiosa, se dirige a un centro religioso, a una catedral donde se busca las reliquias de un apóstol, tenga tanto ancho en otras culturas, en otras religiones, en países culturalmente ajenos a Europa, y que tenga tanto éxito? ¿Dónde está la clave? ¿Por qué musulmanes, coreanos, brasileños y norteamericanos hacen el camino? Lógicamente es antropológica, es decir, que aunque uno sea de una religión, de otra, o sea al ajeno a cualquier religión, lo que no puede ser ajeno es al impulso que ha puesto Dios de tendencia del ser humano a buscar algo superior, lo que le supera, lo que se sobrepasa, y que es el infinito, que en el fondo es Dios. Ahora ya no está el albergue parroquial solo, sino que hay más albergues, iniciativa privada, municipal. ¿Qué tal te llevas con el resto de los albergues que reciben peregrinos en el Hospital de Órbigo? Sin problema ninguno. Yo a los hospitaleros lo que les digo, aquí no hay competitividad ninguna, simplemente acoger la mejor manera posible a todo el que llega y nada más, no tenemos por qué. Otras veces, pues no siempre se hace así, pero vamos, por mi parte no hay inconveniente ninguno. Un motivo por el que jóvenes y no tan jóvenes que nos estén viendo deberían hacer el Camino de Santiago. El motivo, acabo de decirlo, es fundamental. Si uno quiere vivir en la verdad, hay que buscarla donde está. Y ya también dicen los grandes escritos, hasta de santos padres, que Dios ha querido que haya lugares donde, aunque Dios esté en todas partes, pero hay unas manifestaciones especiales, y precisamente en tiempos en que las crisis son también particularmente especiales, como es en este momento, ¿no? Pero si hay algo que, además del Camino de Santiago y su puente medieval, identifica a Hospital de Órbigo, eso es, sin duda, la sopa de trucha. El plato más emblemático de la cocina del Órbigo y un icono de la gastronomía leonesa. Hoy recordaremos a la mujer que creó la receta de la sopa de trucha, Consuelo Salvadores. Lo haremos charlando con sus descendientes en el restaurante La Encomienda. Recordaremos también una visita anterior en la que fuimos recibidos por la familia de Consuelo, muy querida en la hostelería de la comarca. En aquella ocasión, el más pequeño de la familia, Jaime, nos abrió la puerta del restaurante. Hoy volvemos a reencontrarnos y a comprobar que Juan y Raquel continúan con la tradición familiar y que siguen defendiendo la cocina de la trucha. ¿La Encomienda por qué? La Encomienda porque, aparte de que la finca de la casa se apellida La Encomienda, antiguamente el pueblo era Hospital de la Encomienda, dado que el rey de Santa Marina encomendó a unos monjes los terrenos de hospital hoy día. Cuando se hizo la concentración fue cuando cambió y se llamó Hospital de Órbigo por el río. ¿Cuántos kilómetros me faltan para llegar a Santiago? 279. ¿Cuándo fue la primera vez que entraste en contacto con la sopa de trucha? Pues ya no tengo el recuerdo, porque nací en una cocina, entonces no me acuerdo, era un niño, yo nací en el restaurante. Como Jaime, ¿no? Que me acaba de recibir. Sigue ya, vuestro hijo ya será jefe de rango, por lo menos. Estamos intentando que no llegue a tanto, porque si no me destituyen del trabajo. ¿Y en tu caso, Raquel, y cuándo fue la primera vez que probaste una sopa de trucha? Pues la primera vez que Juan me llevó a cenar a su casa,
Y claro, tuve que probar las sopas de trucha. Pero ahora sí que tienes un contacto, casi a diario, con la sopa de trucha. Por cierto, ¿qué diferencia hay entre la que haces tú y la receta que hacía tu suegra Esther? Pues poco, porque he aprendido mucho de ella y los platos tradicionales son los que queremos enseñar en nuestra casa. La cosa va bien. Sigue funcionando. Yo creo que es lo que hay que defender, los platos tradicionales que están en desuso hoy día, yo creo. Sin la trucha sería difícil entender la comanda de vuestro restaurante, ¿no? No, tenemos varios platos de trucha, entre ellos veis aquí algunos, pero bueno, de vez en cuando preparamos alguno más. O sea, es imposible, inviable el tener un restaurante sin trucha. ¿Y en qué platos interviene la trucha como materia prima fundamental? A ver, lo más típico, la trucha escabechada, trucha ahumada, las truchas con sopas, la trucha laureada, es todo de antes. Este es el más nuevo, pero lo demás es todo tradición. Uy, ¿seguís manteniendo aquel perfil de tus padres, de clientela, de comensales, entre asturianos, peregrinos, turistas, viajeros, y gente que pasaba por esta calle? Hay épocas que nos van marcando, o sea, el asturiano es más de verano, el peregrino es también muy estival, o sea, primavera, verano y otoño. Pero bueno, suele haber todo el año siempre gente que se desplaza a la Nacional 120 es importante, la Nacional 6 es muy importante para nosotros también. Raquel, ¿a gusto con la cocina que estás haciendo? Estoy encantada. Me gusta mucho. Yo no me dedicaba a esto, pero bueno, vamos haciendo cosas nuevas en las jornadas de las truchas, en bodas, en banquetes, vamos sacando platitos nuevos que, bueno, para ver si les va gustando a la gente. Esto es un restaurante familiar, vosotros sois la continuación de lo que iniciaron tus padres, César y Esther. ¿Pesa mucho ese toque familiar y la presencia de ellos? Sí, hombre, ¿cómo lo va a pesar? Yo todos los días vienen clientes que me recuerdan y me preguntan, por lo menos sobre ellos, y me recuerdan como yo, niño, también en el comedor. O sea, es importantísimo eso. De hecho, están aquí todos los días, o sea que es imposible olvidarse de la familia. Oye, esto está claro, esto es una empresa familiar, ¿no? Jaime, ¿cuántos años tienes ya? 9. 9 años, madre mía. Ya no trabajas en el restaurante, por lo que veo. Cuando eras pequeño, sí, ¿eh? Ya no trabajas, ya no te pones el mandil ni nada. ¿Qué vas a ser mayor? Pintar. ¿Sigues pintando? Sí. ¿Y pintas bien? ¿Quién te enseña a pintar? Mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Y tú qué vas a ser de mayor? Bombera. ¿Bombera? Bueno, pues está claro, Esther, que no quieren hostelería, ninguno de los dos, ¿eh? Parece ser que no. César, parece que los chicos no quieren saber nada de la hostelería. Bueno, todo se verá con el tiempo, porque sabes que esto se pega de toda la vida. El hijo empezó también así, de niño, y como lo han vivido, yo creo que se les queda siempre algo de lo que hacen todas las familias. Yo creo que copian un poco de todo, aunque hagan otras actividades como aquí este que quiere ser pintor. En tu caso la hostelería la controlabas, pero la trucha, ¿cuándo te saltó la trucha a ti en la hostelería? Pues a raíz de que cogimos el negocio de la herencia de mi mujer, de la familia, yo hasta entonces, no, de la hostelería conocía casi todo, pero de las truchas no tenía ni idea, ni me gustaban, que conste que ni me gustaban. Pero a medida que te pones a manipular un producto, tú sabes que si le coges un poco de cariño, pues te vas aficionando, vas aprendiendo mucho de la mercancía. Yo me llegué a considerar un gran experto en conocer las truchas de los ríos, de dónde eran, de dónde venían, y muchas veces pues los pescadores me tomaban el pelo y le decía: a mí no me engañas, sé dónde son las truchas, si son del Órbigo o no. Pero la sopa de trucha la empecé a conocer prácticamente casi cuando la conocí a ella. ¿Dónde la conociste? La conocí en la avenida. Trabajando. ¿Cómo era la avenida, Esther? ¿Cómo era la fachada? Bueno, la fachada pues era una fachada antigua, tenía balcones, tenía mirador. La cocina pues era una cocina muy pequeña, como una habitación de una casa, con cocina de carbón,
mi tía todo cocinaba con carbón. ¿Y hasta que se abrió la encomienda y pasaste a la cocina? ¿Cuándo se abrió la encomienda? Bueno, cuando vinimos para aquí ya llevábamos allí en la avenida muchos años. Esto empezó ahora 16, 17 años. Que Raquel, a ti te tocó tomar las riendas de la cocina. Que por cierto, ¿es verdad que te llegan flores todos los días a la cocina por la mañana? Todos los días me traen, ¿sí?, flores, pero no son para mí. ¿Ah, no? ¿Para qué son? Para los comensales. Para los adornos de los platos y para las mesas. ¿Cuál? ¿Se comen esas flores? Se comen las flores, se comen los pimientos, los calabacines, los puerros, las cebollas, los ajos, las guindillas, los tais, los jalapeños, los habaneros. Pero todo eso lo tienes tú, ¿eh? Sí, las hierbas aromáticas, las plantas medicinales. Ha llegado la hora de hacer un poco de historia sobre la sopa de trucha. Con la compañía de Esther se incorporan a la conversación María Ángeles y Nieves. Juntos analizaremos desde distintos puntos de vista la importancia de la sopa de trucha. Esther, ¿qué ingredientes lleva la sopa de trucha? Bueno, pues los ingredientes lleva pimentón, lleva ajo, perejil y cebolla. Todo eso pues se mete en una cazuela, se machaca el ajo con el perejil, el pimentón, el aceite, y allí cuando empieza a cocer el agua se echan las truchas que cuezan. Después pues se prepara una tartera con el pan migao allí, y cuando está la trucha ya cocida se moja las sopas, se pone encima las truchas y por encima se le hace otro machacao igual, con aceite, con pimentón, con ajo y con perejil, bien machacado, y se le echa por encima a la trucha. ¿Quién te enseñó esa receta? Mi tía Consuelo. Yo me crié con ella desde los 8 o 9 años, fui a vivir allí con ella, con mis primos, y desde entonces pues la vi cómo lo hacía. Yo en aquella época fui creciendo y serví al comedor, pero después, al cabo de unos años, pues me casé y cogí el restaurante. Mi tía se puso enferma y querían dejarlo, y entonces lo cogimos nosotros. Mi tía Consuelo Salvadores fue la autora de la receta que hoy conocemos todos como sopa de trucha. Sí. Por los años 60 pues empezó ella a hacerlas con truchas, con barbos, pero lo que más, la trucha con sopa. En este caso, uno de los platos emblemáticos de la cocina leonesa, sí, tiene nombre de la autora de verdad, otros no. Sí, la verdad es que es una tradición de toda la vida. Yo se lo oía a mi padre y a mi abuelo, que venía a comer donde Consuelo la sopa de trucha. Y la hemos seguido haciendo todos con su receta, pero bueno, cada restaurante le damos nuestro toque, ¿no? Y en tu caso, Nieves, en el restaurante La Ribera, ¿más o menos es la misma receta? Es igual. Esa misma línea. Sí. Y junto con mi cuñada, pues bueno, también hacemos la sopa de trucha. Esther, en tu caso, fíjate, empezaste a trabajar en la cocina con una jefa de cocina, que era tu tía, Consuelo, que encima te enseña una receta que se ha convertido en un emblema de la cocina de Castilla y León y de León, y que todavía se sigue haciendo. Lo tuyo es una... ¡qué privilegio!, ¿no? Pues sí, muy, muy contenta, porque son de mis orígenes, vaya. Yo a mi tía la considero mi madre, porque me crié con ella, y que ahora los hijos sigan siendo hosteleros y que sigan haciendo las sopas, pues encantada, muy, muy contenta. Tú de tu tía le daste más cosas que recetas, porque vemos, sí, cuadros, todos los cuadros que están aquí son tuyos. La Vena Salvadores. La Vena Salvadores. Y mis nietos también, también dibuja muy bien, y bueno, cada uno... También, sí. Y bueno, los cuadros que veo por aquí son tuyos. Todos. Lo del río y la trucha y el órbigo y el pescador, esto es... Eso va unido. La trucha es algo que forma parte de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra ribera. Es que esto es nuestra ribera. Lo que tenemos aquí son muchísimos pescadores, y la gente del pueblo pescaba. Entonces, con todos los sobrantes de las truchas, yo eso también lo había oído, ¿no? Que tanta trucha, pues la gente tenía que vivir y comer, ¿no? Entonces era un plato maravilloso
Y los pescadores antiguamente llevaban a los bares, a los restaurantes, las truchas que les sobraban y con eso se ganaban un dinero. Entonces es una forma de sacar una rentabilidad a sus pescas y a su hobby también, ¿no? Si hay una estampa impactante, esa es, sin duda, el puente de Hospital de Órbigo a la luz de la luna. Momento que aprovechamos para saludar a Enrique, el alcalde de la localidad. Alcalde, supongo que los que viven en Puente de Órbigo y en Hospital de Órbigo forman parte del mismo ayuntamiento, del mismo padrón. Somos el mismo municipio. Es un municipio compuesto por dos núcleos de población, Puente de Órbigo y Hospital de Órbigo. Sin embargo, lo que más suena siempre son Hospital de Órbigo. Sí, pero lo curioso es que fue antes Puente de Órbigo que Hospital de Órbigo. Lógicamente, para pasar, antes de haber este monumento tan impresionante, pues el Puente de Órbigo, lógicamente, estaba antes. Suena más hospital porque es el ayuntamiento. Es curioso, un monumento, estamos hablando de un puente. Puentes hay muchos. Van tejiendo como hilos los ríos para que podamos pasar de un lado a otro. Pero este puente tiene algo especial. Este puente es único. Es el puente donde aquí se han realizado muchas gestas históricas. El propio Quijote lo anunció. Lo menciona. Uh-huh. Y aparte, pues es paso obligado de todos los peregrinos de Santiago. Hay muchos caminos que dicen que van a Santiago, pero todos llegan ahí arriba y todos los peregrinos tienen que cruzar porque era el único que en el siglo XII estaba hecho para que pasaran los peregrinos. ¿Qué le debéis a Don Suero, ese personaje casi casi de leyenda medieval, en Hospital de Órbigo? De leyenda, y yo creo que está un poco chulesco. Le debemos mucho, le debemos todo, yo creo, ¿no? Lo que es hoy en día Hospital de Órbigo, aparte de sus gentes y aparte de su gastronomía, de su turismo, de su industria, le debemos nuestra historia, le debemos, aquí se realizaron, aquí a los pies de este Paso Honroso, en el año 1474 se realizaron las famosas justas medievales del Paso Honroso, donde todo caballero que quisiera pasar por amor tenía que romper 300 lanzas a favor de Don Suero. ¿Qué es? Pues para nosotros Don Suero es nuestro anfitrión, es nuestro rey. ¿Es justo que haya justas en Hospital de Órbigo? Hombre, mucha culpa tienes tú también de esto, ¿no? De que haya justas. Pero hoy en día no se puede pensar ya a nivel regional, nacional e internacional que no haya las justas medievales, que no se recree con tanto cariño donde todo el pueblo de Hospital y Puente de Órbigo nos involucramos a hacer esa fiesta. Estamos reconocidos a nivel internacional, somos de la Asociación Europea de Fiestas Históricas, con todo el esfuerzo, vuelvo a repetir, de toda la gente y con mucha gente. Alcalde, es evidente que estamos en una localidad jacobea, pero dame cifras. ¿Cuántos peregrinos a diario cruzan por tu pueblo y qué infraestructura tenemos de albergues? Bien, la cantidad de paso no la tenemos controlada. Si te puedo, más o menos. Te puedo controlar lo que duermen, ¿no? Nosotros aquí estaba compuesto por 5 albergues con un total de 220 camas y están completos. En la época alta, hablamos de mayo a septiembre, está completo. Yo calculo que por aquí diariamente entre 400, 500 pasen diariamente por aquí. En mi pueblo, cuando se olía a ganadería, a vacuno o a porcino, se decía, huele a dinero. Con los datos que me estás dando, esto huele a beneficio. Hombre, no vamos a olvidarnos que hablamos de un pueblo de 990 habitantes, en la cual la hostelería es la segunda mayor empresa que tenemos en este municipio. Después de Mondelez, es la hostelería. Vuelvo a repetir, disponemos de 5 albergues, disponemos de 2 hoteles, 4 casas rurales, 20 negocios de hostelería. Es una fuente importantísima de riquezas. Enrique, es evidente que hay personajes históricos que deberán subirse algún día a un pedestal en una escultura en Hospital de Órbigo. Pero ¿para cuándo algún elemento en la decoración de tu pueblo, de Hospital de Órbigo, que recuerde a la creadora de la sopa de truchas, a Consuelo Salvadores, que tanta fama nos ha dado? A mí me ha tocado un poco la vena de hijo, ¿no? Yo siempre he sido vecino y de esa familia, y yo creo que es una mujer que hizo mucho por Hospital, muy poco reconocido, trabajó muchísimo, yo creo que efectivamente... ¿Tendremos alguna placa? ¿Tendremos una escultura como la tiene Segovia, como la tiene Aranda, como la tiene Arévalo, como la tiene muchas localidades que se identifican con un plato? La tendrá. ¿Se pueden contar con los dedos de una mano las localidades que se asocian a un plato o un producto? En el caso de Hospital de Órbigo está claro, se identifica dentro de la gastronomía con las sopas de trucha. ¿Le sacamos rendimiento a eso?
Y por supuesto, nosotros estamos ligados, estamos unidos y es nuestro reclamo gastronómico. Y muchísima gente que viene a nuestros restaurantes, que son de buena calidad y de gran calidad, que vienen a por el plato de sopas de truchas de Hospital de Órbigo. Hasta aquí estos pequeños apuntes sobre Hospital de Órbigo, una localidad leonesa que sujeta parte de su presente y su futuro sobre el lecho medieval de un río y su puente, el paso de los peregrinos que van a Santiago y las riquísimas sopas de trucha de su pujante hostelería. Sin olvidar a Don Suero, que convoca justas todos los años. También os recordamos que podéis seguir disfrutando de historias como esta en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión. Su revisión os permitirá conocer mejor esta tierra que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.